Hola, ¿qué tal? Les saluda aquí Figueroa y en esta ocasión vamos a ver el uso de la coma. Se nos enseña en la escuela que la coma es un signo de puntuación que indica una pausa. Sin embargo, no es del todo correcto, pues la coma, más que una pausa, indica una forma de entonar, entonación. Es más un signo de entonación que una pausa. Entonces, sabiendo esto, vamos a ir viendo en una serie de videos que les iré compartiendo enseguida las formas o la ocasión en que la coma se usa. En esta oportunidad vamos a ver lo que es la coma y el condicionante. O sea, en una oración condicionante, el uso de la coma. Entonces va así. Una condicionante, si vas a venir, te espero. Si vas a venir, te espero. Significa que esperarla o esperarlo es una cuestión que está condicionada a venir. Si se afirma que vendrá, pues lo vamos a esperar. Otra sería si no me quieres, vete. Entonces la acción ir o marcharse está condicionada a no quererme. Si no me quieres, vete. Otra forma de la coma en una condicionante sería si te vas, quedaré triste. Entonces vemos que quedar triste está condicionado con la acción de irse. Si te vas, quedo triste. Depende de si te vas o si te quedas, mi estado de ánimo. Entonces, otro ejemplo sería si quieres trabajo, coma. Ve a buscarlo. Entonces vemos en estos ejemplos que aquí no hay una simple pausa, sino una forma de entonación. Si te vas, te espero. Incluso puede no hacer una pausa, pero la entonación da la pauta a la condicionante. Si vas a venir, te espero. Si no me quieres, vete. Si te vas, quedaré triste. Si quieres trabajo, ve a buscarlo. Si no tienes coraje, ni lo intentes. Entonces, vemos que no es una pausa. Si vas a venir, te espero. Si no me quieres, vete. Si te vas, quedaré triste. Más que una pausa, es una forma de entonar. Si vas a venir, te espero. Si no me quieres, vete. Si te vas, quedaré triste. Si me quieres, si quieres trabajo, ve a buscarlo. Si no tienes coraje, no lo intentes. Si no tienes coraje, ni lo intentes. Entonces, este ha sido por hoy
el uso de la coma en una oración condicionada. Y en el próximo video vamos a seguir viendo otras formas del uso de la coma. Les invito a suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones y a darle me gusta a los videos si te parece que te ha ayudado. Hasta pronto.